tardes. Para dar inicio a esta reunión, le voy a pedir a la diputada secretaria Consuelo Nayeli Lara Monroy realice el pase de lista de asistencia a las y los integrantes de este órgano parlamentario. Muy buenas tardes. Atendiendo la instrucción del presidente de la comisión, se procederá al respecto. Comisión de Desarrollo Rural, Edgardo Melem Salinas. Presente. La de la voz, Consuelo Nayeli Lara Monroy. Presente. Diputado Camilo García García. Presente. Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Presente. Diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Presente. Diputada Marina Ramírez Andrade. Presente. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputado, se registra una asistencia de 6 integrantes de esta comisión, por lo que es de confirmar que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. En razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente reunión respecto de la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, siendo las 16 horas con 10 minutos de este día, miércoles 29 de marzo del año 2023. Compañeras y compañeros legisladores, en este momento se declara un receso de 5 minutos a fin de que esta comisión reciba en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política al médico veterinario zootecnista Damaso Leonardo Anaya Alvarado, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Quiero también aquí tome nota la secretaria que se incorporó la
diputada Leticia Sánchez Guillermo. Gracias, diputada, como integrante de la comisión. Asimismo, le doy la bienvenida a nuestros compañeros diputados, Félix Fernando García Aguiar. Gracias, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. A la diputada Liliana Álvarez Lara. Bienvenida, diputada. Al diputado Carlos Fernández Altamirano. A la diputada Lidia Martínez López. Y aquí a nuestro amigo, compañero diputado Javier Villarreal Terán. Muchas gracias, diputado. Igualmente al diputado Armando Certuche Suani. Bienvenido, diputado. Se reanuda la presente comparecencia, por lo que antes de iniciar con la misma, le damos la más cordial bienvenida al médico veterinario zootecnista Damaso Leonardo Anaya Alvarado, secretario de Desarrollo Rural. Al ingeniero Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola. Al médico veterinario zootecnista Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, así como al doctor Rafael Guarneros Altamirano, asesor jurídico de la Secretaría. Gracias por asistir a este acto legislativo de rendición de cuentas. Ahora bien, es preciso mencionar que la presente comparecencia se deriva del primer informe del gobierno dado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que, para tal efecto y con base en el artículo 130 de la ley de la sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado y en el punto de acuerdo número 65-275 expedido el 22 de marzo del actual, y al respecto me permito hacer de su conocimiento que el procedimiento al que se sujetará esta comparecencia es el siguiente. El presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente o de la comisión dará la bienvenida al servidor público asistente y explicará de manera sucinta las razones que motivan la presencia de dicho funcionario, el cual lo hará bajo protesta de decir verdad. El titular de la dependencia de la administración pública estatal hará uso de la palabra hasta por 20 minutos, si así lo desea, para presentar un informe relacionado con el motivo de su presencia en el Congreso. Cada forma de agrupación por afiliación partidista dispondrá de 7 minutos para una intervención general en torno a la comparecencia. El orden de las intervenciones será en orden creciente del número de integrantes de cada una de estas. Habrá dos rondas de preguntas concediéndose el uso de la voz en orden creciente de integrantes de las diversas formas de agrupación por afiliación partidista. Los diputados participantes dispondrán de 3 minutos para formular sus preguntas y cuestionamientos. Al término de su intervención, el servidor público compareciente dispondrá de 15 minutos para formular sus respuestas y comentarios. Concluida la primera ronda, se dará paso a la segunda, siguiéndose la misma mecánica. Al final de la intervención del servidor público compareciente en cada ronda de preguntas y respuestas, los diputados que hubiesen intervenido podrán solicitar la palabra por 2 minutos para realizar consideraciones sobre los comentarios y planteamientos recibidos. Si así lo desea el servidor público compareciente, contará con 5 minutos adicionales al término de sus respuestas a la segunda ronda de preguntas o de las consideraciones de los diputados a sus comentarios y planteamientos para realizar una reflexión global con relación a su comparecencia. El presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente de la Comisión hará uso de la palabra para expresar un agradecimiento institucional a la presencia del titular de la dependencia de la Administración Pública Estatal. Ahora bien, me permito señalar que la presente reunión a la que fue convocada se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política Local, el cual señala que los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal podrán ser citados por el Congreso para que brinden información respecto de un asunto concerniente a los ramos de su competencia. En ese tenor, y toda vez que ha sido hecho de nuestro conocimiento y de quien comparece el procedimiento correspondiente, procederemos a dar inicio a la comparecencia, por lo que, en primer término, les pido ponerse de pie a efectos de rendir la protesta prevista en el artículo 130, numeral 3, inciso A, de la ley interna de este Congreso del Estado. Médico Damaso Leonardo Anaya Alvarado, secretario de Desarrollo Rural, declara bajo protesta de decir verdad
que la información y documentación que proporcionará en este informe es verídica, por lo que, en caso de existir falsedad en ella, tiene pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conduzcan con falsedad ante la autoridad competente. Sí, protesto. Gracias. Hecho lo anterior, en este momento se le concede el uso de la voz al secretario de Desarrollo Rural hasta por 20 minutos para que presente el informe relacionado con motivo de su presencia en el Congreso. Adelante, secretario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores congresistas. Vengo a la Comisión de Desarrollo Rural del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas a exponer ante ustedes el área que me corresponde, la Secretaría de Desarrollo Rural. Le agradezco al diputado Edgar Melen Salinas, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, a la diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural, a los vocales diputados Juan Ovidio García García, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputada Mariana Ramírez Andrade, diputada Lidia Martínez López. Muchas gracias a todos los demás compañeros diputados. Quisiera comentarles primero cuál es el objetivo de la Secretaría. Es la de incrementar e impulsar modelos sólidos para lograr la reconversión productiva, así como promover la productividad del sector agropecuario y forestal de manera sustentable y sostenible mediante el desarrollo de capacidades y la aplicación de tecnologías que garanticen la competitividad, la transformación de la producción primaria, garantizando productos inocuos de origen animal y vegetal, teniendo como principal objetivo contribuir en la autosuficiencia alimentaria en Tamaulipas. En la dirección jurídica, al inicio de la presente administración, tuvimos poca participación e interés del personal del sexenio anterior en el proceso de entrega-recepción, por lo que empezamos a realizar nuestro trabajo en revisar las áreas técnicas, administrativas, mobiliarias, infraestructura, así como soporte documental, convenios, contratos, operatividad de personal, así como enumerar la relación de contratos y convenios con especificación detallada de los contratos de consultorías, arrendamientos, compraventas, poderes, otorgados, servicios, asesorías o de cualquier otra índole, todo en apego de la ley. Siguiendo este mandato, esta Secretaría de Desarrollo Rural, en su revisión pormenorizada, encontró documentos que contienen los convenios celebrados durante la pasada administración. Se realizaron 45 contratos bajo el concepto de adquisición de bienes y o prestación de servicios, bajo el procedimiento de adjudicación directa, por un monto de 240.571.108 pesos, encontrando anomalías, dando parte a las autoridades correspondientes para que se actúe conforme a la ley. Denuncias en proceso. Derivado del análisis del proceso de entrega-recepción, se detectó una simulación de entrega de apoyos por parte de la pasada administración. En este caso, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Federación, celebraron un convenio de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024. Basados en dicho convenio, se han atendido los reclamos en esta Secretaría de Desarrollo Rural de diferentes ciudadanos. Debido a la falta de otorgamiento del beneficio ofrecido, un reclamo está registrado en el año 2018 de un productor beneficiado que no ha recibido su implemento agrícola, el tractor, desde que fue notificado del beneficio. Este caso se encuentra en proceso en la Fiscalía de Combate a la Corrupción del expediente número 18/2023. Se llevaron a cabo varias comparecencias de beneficiario del programa Concurrencias con las entidades federativas 2018. El exfuncionario público, su secretario de Desarrollo Agrícola, con fecha 16 de noviembre del año 2022, con oficio SDR/166/2022, para que aclarara irregularidades. Comparecencia de la funcionaria pública de la Dirección Jurídica y Acceso a la Información, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Entrega-Recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos del Estado de Tamaulipas,
En proceso se le preguntó por qué se encontraban varios expedientes técnicos no relacionados en el formato FRA-33 referente a la relación de archivos de la entrega-recepción de la administración saliente, consistente en expedientes de productores caprinos del municipio de Burgos, expediente de apicultores del municipio de Llera, 107 procedimientos administrativos encontrados en una gaveta sin firma, la existencia de 12 cajas de procedimientos administrativos que no están relacionados con las actas de entrega-recepción. En la dirección administrativa, a los recursos materiales que se reportan dentro de la entrega-recepción, se informó al órgano interno de control que no se localizaron 124 bienes, además de diferentes tipos de material y equipo de oficina en condiciones de total deterioro, los cuales fueron reportados y enviados para baja ante la Dirección de Patrimonio Estatal. Se recibieron 37 vehículos entre automóviles y camionetas pick-up. Todas estas unidades no contaban con una bitácora de mantenimiento, lo cual provocó que al momento de recibirlas y empezar las actividades operativas de la Secretaría comenzaron los desperfectos debido a la falta de mantenimiento preventivo, aunque según lo reportado en la información financiera que nos fue entregada, se ejecutaron 149.503 pesos entre las partidas presupuestales de refacciones de equipo de transporte, mantenimiento, reparación de vehículos, lubricantes y aditivos. En recursos humanos del área administrativa se estaba operando solo a un 50% de su capacidad. De los 50 puestos de funcionarios que conforman la Secretaría de Desarrollo Rural, 24 áreas se encontraban acéfalas y sin operatividad. Otro aspecto para destacar son las percepciones salariales que se asignaban los funcionarios del gobierno anterior con sueldos y prestaciones por encima de las tabulaciones asignadas por ley. Recursos financieros del área administrativa. La anterior administración dejó tan solo 13.62%, es decir, 40.370 pesos de presupuesto disponible en el capítulo 2000, materiales y suministros, y un 19%, que equivale a 554.226 pesos disponible para el capítulo 3000, servicios generales, con lo cual dejaron la situación financiera de la Secretaría muy ajustada para finalizar el ejercicio. Actualmente estamos trabajando para mejorar todas las condiciones administrativas, operativas y financieras de la Secretaría. Ajustamos a los tabuladores asignados por ley para el pago de las percepciones a todos los funcionarios y servidores públicos, por lo cual se redujeron las compensaciones en un 15%. En coordinación técnica, en la revisión documental del Programa de Desarrollo Rural 2019, se encontraron 4 expedientes o folios con inadecuados procesos administrativos. El servicio autorizado fue paso de rodillo para el manejo de potreros para el incremento de la producción, enfocado a productores de bovinos, caprinos y ovinos de los municipios de Burgos y Méndez, donde se iba a trabajar 1.336 hectáreas. En dicho proyecto se presentó un avance físico a la fecha de 53.67%, correspondiendo a 717 hectáreas, quedando pendientes 619 hectáreas por realizar. La incongruencia es que el reporte financiero radicaba en el 100% del recurso. Además, quedaron pendientes de cubrir los siguientes documentos en expediente: formato de acta de entrega-recepción, el acta de cierre finiquito del convenio de concertación realizado entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Grupo de Productores. Por otro lado, la Dirección Financiera se detectaron algunas inconsistencias en los siguientes conceptos: recursos financieros. Existen cuentas por cobrar en 3 fideicomisos con antigüedad, con un importe total de 62.896.480 pesos, incluida intereses moratorios. No se encontró evidencia suficiente que ampara la gestión de cobro de dichos créditos, los cuales se mencionan a continuación. Fideicomiso de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Tamaulipas, Fidefocet, 10.157.559 pesos. Fideicomiso de Garantía Líquida Solidaria del Estado de Tamaulipas, Fidegat, 27.134.102 pesos. Recursos estatales de Fidegat, 17.023.732 pesos. Recursos federales. Fideicomiso Tamaulipas para cobertura de precios y agricultura por contratos, FITAM, total de crédito 8.541.086 pesos. En la revisión documental de los expedientes de los créditos otorgados, se detectaron las siguientes inconsistencias en su entrega:
crédito sin solicitud, sin autorización del comité técnico, sin identificación oficial, sin garantías del crédito y algunos pagarés sin firma. En la Subsecretaría Pecuaria y Forestal y en la Dirección de Extensionismo Pecuario, su estructura orgánica apareció con dos jefaturas de departamento, siendo estas el Departamento de Investigación y Transferencia Tecnológica y el Departamento de Desarrollo de Extensionismo, encontrándose la primera acéfala y la segunda ocupada en funciones diferentes a las asignadas, trabajando para la Dirección de Ganadería. Asimismo, el director responsable de esta área desempeñaba funciones como director de ganadería durante estos últimos 4 años en la administración, por lo que prácticamente en esta dirección no hubo persona ni actividad alguna durante los años mencionados. Acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural: se instaló el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tamaulipas, para los que se convocó a diferentes dependencias federales, estatales y municipales, así como productores del sector agrícola, pecuario y forestal e instituciones de educación e investigación. Se contó con la presencia de nuestro gobernador constitucional, el doctor Américo Villarreal Anaya, personalidad del sector intersecretarial del Estado de Tamaulipas, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, el delegado federal de Programas para el Bienestar, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México, gobiernos municipales, representantes de los consejos distritales, uniones y organizaciones del sector rural, instituciones educativas y de investigación del sector rural, instituciones de crédito, bancas de desarrollo y bancos de alimentos del Estado de Tamaulipas. Con instalación del Consejo se llevará a formar alianzas participativas multidisciplinarias entre productores, organizaciones de productores, instancias federales, estatales, municipales, financieras y educativas, con la definición de estrategias y acciones con un enfoque efectivo de gestión y transparencia en la aplicación de recursos e incidir en el desarrollo sustentable y sostenible en atención a las necesidades del sector rural para contribuir en el bienestar de la familia de Tamaulipas. Se han realizado reuniones con el secretario de la SADEM Federal, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y sus subsecretarios para gestionar los recursos que se aplicarán en Tamaulipas y llevar acciones para impactar, como apoyos para aumentar la producción en productos de la canasta básica, preservar y mejorar el estatus sanitario de especies zootécnicas, así como de plagas y enfermedades de la agricultura, transferencia de tecnología y acompañamiento técnico y fomento a la economía circular. Entrega de semillas. También se llevará a cabo el programa para fomentar el uso de semillas de maíz y sorgo para obtener mejores rendimientos, una buena calidad de cosechas y menos problemas de plagas y enfermedades, los cuales se llevarán a cabo durante los meses de abril, mayo y junio en los municipios participantes en el otorgamiento de dicho apoyo, por lo que se espera beneficiar a productores localizados en el centro y sur del estado con un nivel de marginación medio-alto y muy alto, dando prioridad a mujeres y jóvenes. Se llevará a cabo el programa de fertilizantes para cítricos, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de productiva en beneficio de productores citrícolas de pequeña y mediana escala para una mejor nutrición de los árboles e impulsar la realización de análisis de suelos como estrategia para contrarrestar el dragón amarillo de los cítricos. Esto debido a que el cultivo de los cítricos no se encuentra considerado como prioritario en el programa federal Fertilizantes para el Bienestar. Se integró la mesa directiva del Salsabetán para contrarrestar los problemas fitosanitarios y mantener y mejorar el patrimonio fitosanitario, así como velar por la seguridad agroalimentaria en el estado de Tamaulipas. Las campañas fitosanitarias operan con la finalidad de realizar el control, protección y, en su caso, erradicación de plagas que afecten la producción agrícola, como manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar, maíz, campaña de protección fitosanitaria, plaga de los cítricos, cancro de los cítricos, mosca de la fruta, plagas reglamentarias del algodonero y la langosta, aplicación de la vacuna contra encefalitis equina. Se realizó la aplicación de la vacuna en la zona que presentó el brote de infección en la zona sur de Tamaulipas, comenzando por el municipio de Aldama, con la finalidad de evitar la dispersión del mismo y garantizar la inmunidad de los equinos. Se aplicó una segunda dosis de acuerdo a la recomendación del laboratorio. En las actividades realizadas por la presencia de esta enfermedad exótica, fueron coordinadas por SADER, SENACICA, CPA, Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, municipios y la misma Secretaría de Desarrollo Rural,
se llevó a cabo la reestructuración del Consejo Técnico de Sanidad Animal, se conformó el Comité de Origen y Trazabilidad para atender las problemáticas sobre la identificación, movilización, rastreabilidad del ganado. Actualmente se han realizado 85 supervisiones en la entidad en corrales de acopio de exportación. Se llevó a cabo la reunión binacional de seguimiento para erradicación de las plagas del gusano rosado del algodonero y el picudo de algodón, con la finalidad de coordinar las acciones de fumigación en la parte fronteriza y en diferentes regiones del norte y sur de la entidad. Estas actividades se están realizando coordinadamente con Senasica y SADE Federal, así como con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la erradicación del picudo de algodonero en el norte de Tamaulipas y en el Valle del Río Grande, Texas. Se realizó la elaboración del plan de trabajo en materia de sanidad pecuaria 2022-2028, en el cual se contempla aprobar brucela y tuberculosis a 990.401 cabezas de ganado en la entidad. Esta cifra cubrirá el 100% de los animales de Tamaulipas. En el área forestal se ha realizado la donación de plantas para reforestación con la finalidad de fomentar la cultura forestal, y así también se ha realizado la exposición de productos forestales en la Feria Tamaulipas 2022 y se llevaron a cabo actividades de reforestación en el marco mundial del Día del Suelo. Se realizó la primera reunión estatal para la generación de información y base de datos del sector rural, el CIAT, con la finalidad de dar a conocer a los responsables de las áreas de desarrollo rural municipal del Estado la disponibilidad de herramientas informáticas de consulta y carga de información de interés para el sector primario del Estado. Con esta herramienta será de mucha utilidad para el sector agropecuario de todos los municipios, ya que tendremos a la mano la producción de los diferentes cultivos que se siembran en Tamaulipas, las condiciones climáticas que se presentan, se tendrán datos del mercado agropecuario, la movilidad, la sanidad y el precio y el mercado de las diferentes especies ganaderas en Tamaulipas. Con respecto a la ganadería en Tamaulipas, durante 20 años se contó con el estatus sanitario de acreditado modificado, lo que permitía exportar becerros en pie a los Estados Unidos con una sola prueba de tuberculosis. En el año 2020, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, AFIS-USDA, por sus siglas en inglés, determina la reclasificación del estatus actual de acreditado modificado a acreditado preparatorio, lo que ha provocado que los productores del Estado tengan que realizar una prueba de acto de tuberculosis, generando costos extras y afectando el bolsillo de los que menos tienen. La degradación del estatus sanitario se debió en gran parte a las malas decisiones que se tomaron en los planes de acciones sanitarios, la falta de coordinación y colaboración entre la administración estatal y las instituciones federales, así como la escasa inversión estatal a las campañas zoosanitarias durante todo el sexenio anterior. Se hace mención que la administración anterior no se contaba con un padrón de prestadores de servicios ganaderos actualizados referente a los corrales de acopio para exportación, los CAES. No se realizaban las visitas de supervisión correspondiente, las cuales contaban de realizar al menos una visita al mes a cada uno de los CAES. Durante las pruebas que se realizaban los corrales de acopio para exportación, no se tenía un control de los animales reactores a la prueba del pliegue caudal y las acciones que se han estado implementando en esta administración. Se implementó un corral destinado para los reactores dentro de las instalaciones de los CAES. Se implementaron las visitas en colaboración con personal de la campaña contra la garrapata bófilos con la finalidad de capacitar personal operativo en los corrales de exportación. En caso de la vigilancia en el transporte de ganado, se omitió la recomendación por parte de AFIS-USDA desde el año 2018 de establecer volantas en varios puntos del Estado, dejando en duda el funcionamiento, la trazabilidad y la seguridad alimentaria de la población tamaulipeca. Hoy esta acción ya está en funcionamiento. Se reestructuró con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado, Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, Senasica, la Mesa de Revisión, la cual desempeña la actividad de revisión de documentos procedentes de los lotes exportados de los CAES del Estado de Tamaulipas. En lo referente a la agricultura, el día 1 de enero del año 2023 se designó a la Secretaría de Desarrollo Rural como instancia ejecutora de los recursos de las campañas de sanidad vegetal. Esto a raíz de la mala administración de los recursos en los que se encontró el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Tamaulipas. Aunado a las pésimas condiciones de la infraestructura
ocasionado por el desinterés total de la administración pasada en el control fitosanitario de los diferentes cultivos que se producen en nuestro estado. Cabe mencionar que dentro de este organismo existe una plantilla de 108 trabajadores que trabajan sin prestación de servicios de ley a causa de los malos manejos. Actualmente se está realizando por parte de esa Secretaría acciones para regularizar la situación jurídica administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria. Diputados, a partir de la llegada de este nuevo gobierno encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, hemos estrechado los lazos de colaboración con todos los sectores productivos, desde el gobierno federal, con sus instituciones de apoyo a temas agropecuarios. El gobierno del estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, ha hecho lo propio, como lo ve la instalación del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, donde convergen los tres niveles de gobierno, primero el municipal, luego el distrital y por último el estatal. Estas acciones son de gran importancia, debido a que en dichos consejos se escucha la problemática real de los municipios, donde la sociedad civil, organización de productores, instituciones y entidades de investigación, se escucha, se atiende y se resuelve juntos, como una sociedad cooperativa y colaborativa, con un fuerte sentido social, apoyando con honradez, con credibilidad y apego a derecho a todas las acciones en beneficio de nuestro estado, de nuestra patria chica, Tamaulipas. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Prosiguiendo con la comparecencia, se abre la fase de intervenciones en la cual los representantes de los partidos políticos podrán fijar su posición por hasta 7 minutos. En tal virtud, participa en primer término el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, compañero. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los diputados y compañeros que nos acompañan. Secretario de Desarrollo Rural, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, le damos la más cordial bienvenida a este recinto legislativo, en el marco de un ejercicio de corresponsabilidad para con los conciudadanos. Para el Movimiento Ciudadano, la rendición de cuentas ha constituido el elemento central de las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para controlar el abuso de poder y garantizar que las y los servidores públicos cumplan con transparencia, honestidad, eficacia el encargo que ocupan. La agricultura en el país es considerada como una de las actividades económicas con mayor relevancia, ya que genera gran cantidad de empleos. Es también el sector productivo más importante desde un punto de vista económico, social y ambiental. No por nada se le denomina como el sector primario, ya que de esta depende la alimentación de todos los mexicanos. Sin embargo, esta importancia no se ha visto reflejada en relevancia con las políticas de gobierno. El campo tamaulipeco ha padecido de una administración federal que ha aniquilado los apoyos sustantivos en agricultura y ganadería y ha generado nuevos programas bajo una óptica que no aplica en un estado centrado en cultivos como el sorgo, el maíz y los cítricos. Aunado a ello, fenómenos meteorológicos extremos y la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha generado que muchos productores agropecuarios se queden sin subsidios, sin crédito y sin asistencia técnica, lo que dificulta y genera riesgos al sector agropecuario que puede garantizar el abasto de alimentos. Nuestro estado se caracteriza por tener un sector rural que depende en gran medida de la agricultura y la ganadería. Todo en nuestras familias tenemos a alguien que vive o produce del campo, de ahí que la dependencia a su cargo cumple un papel estratégico para el desarrollo del estado. Los programas estatales de semillas, fertilizantes, sementales, de agricultura se han mantenido sin cambios a pesar de lo que he mencionado. La desaparición de los programas federales, entre ellos uno más importante, el de concurrencia con las entidades federativas, lo que ha generado un impacto devastador para nuestro campo. La inversión en infraestructura y equipo ha caído como parte de la desaparición de subsidios en la compra. Ese abandono en inversión ha mermado la producción y con ello toda la cadena se ha visto afectada: empleos, producción, empresas proveedoras de servicios y productos. Todavía hace un mes se hizo la promesa de los consejos municipales de desarrollo rural de la apertura de programas de apoyo para infraestructura. Los agricultores ganaderos del estado siguen esperando que se materialice esa promesa, que no dudo que se vaya a cumplir. Señor secretario,
He recorrido los diferentes municipios y creo que mis compañeros diputados no me dejarán mentir. Siempre ha habido una queja por parte del campesino. Pocas medidas de apoyo recibe nuestro sector primario y eso se ha notado. Súmele a todo lo anterior que hoy se mantiene para los agricultores de nuestro estado una triste realidad. No tener certeza de que sus cosechas sean comercializadas en tiempo y a precios competitivos. Yo sé que va entrando, no podemos cargarle todos los santos, pero sí es importante que tomemos cartas sobre esta situación. La crisis que sufre el campo mexicano se agudiza por la falta de pago oportuno del subsidio al ingreso objetivo. Esto por la falta de un mercado que ofrezca precios de garantía justos para las cosechas, también por las importaciones excesivas y no debidamente reguladas, sumando a esto también el alto costo de insumos. Un ámbito más dentro de su Secretaría atiende a los distritos de riego, los cuales han mantenido su infraestructura porque son agrupaciones de pequeños propietarios que han asumido la inversión y mantenimiento del mismo. Sin embargo, las unidades de riego que corresponden al sector social, es decir, los ejidos, viven en un completo abandono por parte del Estado. Secretario, son muchos temas pendientes, deudas históricas, el reto es mayúsculo, pero esta representación partidista, tenga seguro que tiene lista ideas y proyectos que sumen al objetivo de sacar a nuestro campo adelante. No dudo que las ganas las tenemos y las tiene usted. Ahora falta que los agricultores y productores pecuarios del sector social y privado vean cristalizado esa medida de impacto positivo. A nombre de los tamaulipecos, lo invito a continuar por el camino de la legalidad y la transparencia. Y es cuanto, señor secretario, señor presidente, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora bien, en segundo término, participa el de La Voz, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, compañeros, estimado secretario, como integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, me gustaría, además pedir a servicios parlamentarios el reloj. Que lo vean, chicos. No, que lo pongan. Agradecerle, secretario, su presencia en esta comisión y quisiera dividir en tres puntos esta participación en nombre del Grupo Parlamentario del PRI. La primera, el tema agropecuario. Yo creo que Tamaulipas tiene un gran potencial en el tema agropecuario. Por algo somos y queremos seguir siendo el principal productor de sorgo del país. Y ese es un gran reto en las condiciones actuales. Vemos con preocupación, y coincido en parte aquí con lo que comentó mi compañero Gustavo, el tema de que a nivel nacional la estrategia federal sea apoyar mucho la agricultura a pequeños productores, pero sobre todo la agricultura de autoconsumo, que funciona muy bien en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, pero no en Tamaulipas. Aquí en Tamaulipas, pongo como ejemplo el programa más importante que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural Federal, es Agricultura para el Bienestar, y solo atiende a pequeños productores de mediana escala, por decir, en riego de 2 a 5 hectáreas, y en temporal de 5 a 20 hectáreas. Qué bueno, pero aquí en Tamaulipas, el sector social, y pongo como ejemplo el ejido Pancho Villa de San Fernando, pues un pequeño productor son 20 hectáreas. Y también aquí en Tamaulipas, en la mayoría de las comunidades y de los ejidos, hasta el más modesto productor siembra para comercializar su cosecha, para mantener a su familia, para venderla tanto el sorgo como el maíz, para comercializar. Por eso necesitamos ahí, y yo estoy seguro que el gobernador del estado es conocedor del tema del campo aquí en Tamaulipas, y a veces es difícil cuando es del mismo partido del gobierno estatal y el federal discrepar con una política nacional, pero sí necesitamos como tamaulipecos, más allá de partidos políticos, cerrar filas, y aquí te extendemos la mano, secretario, y se la extendemos al gobernador, para poder elevar la voz como tamaulipecos y decirle al gobierno federal que necesita voltear a ver a los agricultores que siembran para comercializar, para producir la cantidad de granos que nos hace ser autosuficientes. Eso es lo que necesitamos.
Estamos a favor y qué bueno que continúen los programas de autoconsumo, de los pequeños productores de una, de dos, de tres hectáreas. Pero en Tamaulipas tenemos que apoyar al mediano y también, ¿por qué no decirle?, al grande comercializador, que ahorita, los últimos dos años, no hemos tenido problemas porque el precio internacional del sorgo y del maíz ha estado con un muy buen precio, entre 6 y 7 mil pesos, o un poco más hasta ahí estuvo. ¿Qué va a pasar el día que llegue a estar en los indicadores de $100 o $2,000 o $2,500 pesos la tonelada de sorgo? Pues ya no tenemos acerca, ya no tenemos agricultura por contrato, y ahí es donde vendrá el gran problema y la crisis para todo Tamaulipas y para todo el país. Entonces, yo quisiera también aquí hacer un planteamiento en los estudios que hemos estado haciendo con expertos. Hay un programa que se puede implementar por el Estado, que es como una cerca, una dependencia, un fideicomiso que encabece el gobierno estatal y donde los productores con los que hemos platicado están dispuestos a invertir para poder hacer este fideicomiso y poder proteger para que el productor de sorgo, cuando haya una caída en el precio, tenga asegurado el costo mínimo de producción y una pequeña utilidad, que era lo que hacía acerca antes de la llegada del actual gobierno federal. Por eso, ojalá, secretario, volteemos a ver este tema porque es fundamental para seguir teniendo a Tamaulipas competitivo. El segundo punto, el tema de la ganadería. Ya lo explicó usted de manera precisa, la pérdida del estatus ganadero que tuvimos en el 2020. Originalmente en el 2020 llegamos a exportar cerca de 154 mil cabezas de ganado, que representaban cerca de 3.900 millones de pesos. Ahora a finales del 2022, durante todo el 2022, exportamos solo 47 mil cabezas de ganado. Estamos hablando que la producción ganadera perdió en valor comercial cerca de 2 mil millones de pesos en exportaciones de ganado. Yo he platicado y con usted y con la gente de Senasica y de las dependencias federales, y qué bueno que haya todo el apoyo. Si no le metemos lana al tema de sanidad y hacer un cerco para poder volver a recuperar el estatus sanitario que teníamos ante Estados Unidos, difícilmente vamos a poder volver a ser competitivos. Por eso el día de ayer presentamos una ley ganadera que construimos juntos, secretario. Yo ayer lo dije en tribuna, no es una iniciativa que hizo Edgar Mellen, la hicimos juntos con Desarrollo Rural del Estado, junto con Desarrollo Rural Federal, junto con Senasica, junto con la Unión Ganadera, junto ahorita va a estar aquí en la mesa de la Comisión de Desarrollo Rural, para poder construir una gran propuesta que nos haga tener nuevamente un sector ganadero competitivo, porque la que teníamos, la actual que todavía está vigente, data de 1993, exactamente hace 30 años, y la única actualización que había tenido era para actualizar el tema de salarios mínimos a UMAS. Todo lo demás estaba, aun cuando teníamos a los estados fronterizos con una modernización en su legislación a partir del 2010 a la fecha, para poder hacerlos competitivos, sobre todo para cuidar su estatus sanitario, cosa que aquí descuidamos y ya estamos pagando actualmente las consecuencias. Quisiera terminar con un tema fundamental también, porque no podemos separar la agricultura del agua. Viene otra vez, y tal vez peor, la lucha por el agua. A mí me tocó estar presente en el anuncio que hizo el director de la Conagua, donde nos subió a 515 metros cúbicos, a millones de metros cúbicos, el volumen que tenía que tener el cuchillo para poder hacer un trasvase a Tamaulipas, cuando anteriormente eran cerca de 300 millones de metros cúbicos. Creo que mientras no esté funcionando la segunda línea del acueducto, Tamaulipas no se debe dejar. No podemos ceder. El convenio dice que hasta que esté funcionando la segunda línea del acueducto, se podrá ceder o modificar el convenio a los 515 millones. Yo dudo que para el mes de noviembre, que es cuando se tiene que hacer el trasvase, esté funcionando ya el acueducto, la segunda línea del acueducto del Cuchillo a Monterrey. Por lo tanto, tenemos que hacer un frente, secretario, cuente con el Congreso del Estado, y me atrevo a decirlo porque creo que todos pensamos y lo hemos comentado, y que sepa el gobernador también que no vamos a dejarnos como tamaulipecos de que si no está funcionando en la segunda línea del acueducto nos quieran limitar a el trasvase a los productores tamaulipecos. Yo con esto quisiera dejar aquí hasta mi intervención, porque aunque soy el presidente, soy muy cumplido con el tema de los tiempos, y decirle, secretario, que el campo, la agricultura y la ganadería
es una pasión, es una prioridad para nuestro grupo parlamentario y que estamos aquí para hacer equipo, para cerrar filas por el bien de los ganaderos, de los agricultores, de todo Tamaulipas. En tercer término participa la diputada Marina Edith Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeras y compañeros diputados que son integrantes de la comisión y también a nuestros amigos y amigas diputados que no son parte de la comisión pero que están aquí haciéndonos el honor de acompañarnos. Bienvenidos todos. Y bienvenido médico veterinario zootecnista Damaso Leonardo Anaya Alvarado, secretario de Desarrollo Rural. Bienvenido a este salón de comisiones y por supuesto también a todo su equipo de trabajo. Bienvenido aquí al Congreso del Estado. En representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito fijar nuestro posicionamiento con relación a su comparecencia. No existe en el mundo un país desarrollado que no haya dedicado tiempo y recursos al fortalecimiento del campo. Tamaulipas es uno de los estados que destaca a nivel mundial y nacional por su producción agrícola, ganadera y pesquera. Tamaulipas se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en diferentes productos. Eso todos creo que lo sabemos y estamos orgullosos de esto. Continuemos con estos grandes logros de la administración anterior y de todos los tamaulipecos en conjunto. Y seamos esa fuerza entre todos, entre todo el conjunto, con las diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, ya que nuestro pueblo, nuestro querido Tamaulipas, no lo demanda. Que se establezcan políticas, estrategias, programas y acciones que promuevan realmente el desarrollo del campo para así elevar la rentabilidad del sector de manera sostenible y contribuir a mejor calidad de vida de las familias en el medio rural. Debe ser una prioridad esto de apoyar 100% a todas nuestras familias del campo, debe ser una prioridad de la Secretaría de Desarrollo Rural, la cual también es de todos nosotros y cuente con todos nosotros para llevar a cabo esto, secretario. Secretario Damaso Leonardo Anaya Alvarado, por el bien de todas estas familias del sector rural, lo invitamos a que ponga todo su empeño y dedicación en su labor frente a esta secretaría. Y estamos para trabajar todos unidos en este gran reto para Tamaulipas. Y como siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en honor a todos nuestros agricultores, ganaderos, pescadores también, que cada que llega un plato de comida a nuestra mesa es gracias a Dios y es gracias a un agricultor, a un ganadero o a un pescador. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, diputada. Finalmente participa en esta primera ronda de posicionamientos el diputado Juan Ovidio García García del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, compañero. Gracias, presidente, gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas, público que nos acompaña a través de las distintas plataformas de comunicación digital, representantes de medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes. Médico Damaso Leonardo Anaya Alvarado, secretario de Desarrollo Rural en el Estado. Es un gusto darle la bienvenida al Congreso del Estado de Tamaulipas. Por mi conducto, el Grupo Parlamentario de Morena, recibimos con agrado su presencia en esta comisión. Bienvenido, secretario. El propósito de este ejercicio de rendición de cuentas es, sin duda, ampliar y actualizar la situación que guarda la Secretaría a su cargo. La promoción y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas son factores fundamentales para el desarrollo productivo y sustentable de Tamaulipas. En Tamaulipas, el desarrollo rural es un tema prioritario para la administración actual del Estado, ya que se ha demostrado
que las actividades inherentes al mismo son de suma importancia para el crecimiento y la derrama económica de la entidad. Sabemos que nuestro Estado cuenta con un territorio fértil y privilegiado en cuanto a los recursos naturales. Es por ello que consideramos que se deben fortalecer las acciones y programas para el campo tamaulipeco, ya que es una prioridad latente para las y los tamaulipecos. Estamos conscientes que en 5 meses son pocos para llevar a cabo todas las actividades y proyectos productivos que quedaron pendientes de aplicar e impulsar en los municipios de Tamaulipas, o mejor dicho, que nunca quisieron realizar, ya que solo privilegiaban a los que querían o les convenía durante su sexenio de cambio, un cambio de un voraz desgobierno. El sector ganadero y la cuestión forestal, sectores que durante años se han mantenido olvidados por los gobiernos que anteceden. Pero ya no más, ya que desde la llegada del actual gobierno a Tamaulipas se ha dado prioridad para que este sector, así como para los agricultores de nuestra entidad, la implementación de protocolos para aumentar la exportación de ganado, las campañas de reforestación, la instalación de un cerco sanitario contra la influenza aviar a fin de evitar la entrada de productos contaminados, capacitación de médicos veterinarios encargados de la inspección de rastros municipales, la capacitación a citricultores con relación al combate de plagas, entre muchos otros programas que están impulsando la transformación en Tamaulipas. Señor secretario, sabemos que la tarea no ha sido fácil, no ha sido fácil ni será, pero Tamaulipas logrará salir adelante, dignificar el campo tamaulipeco y rescatarlo. Es una gran encomienda. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena seguiremos apoyando todas aquellas acciones que fortalezcan y consoliden el desarrollo rural en nuestro Estado. Lo exhortamos a que continúe trabajando por la consolidación y transformación en el campo de Tamaulipas, a seguir realizando su labor de la mejor manera, como hasta ahora, contando con todo tiempo con nuestro apoyo en este poder legislativo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañero diputado. En ese tenor, se abre la primera fase de preguntas, recordándole a los diputadas y diputados que disponen de 3 minutos para formular sus cuestionamientos. Sí le pido, por favor, a servicios parlamentarios estar muy al pendiente del reloj, porque nos ha estado fallando. Por lo cual, en primer término, participa el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, compañero. Gracias, diputado presidente. En el año 2020, producto del abandono de políticas públicas estatales por el anterior gobierno, la tuberculosis bovina impactó a nuestro hato ganadero, como lo decía bien mi compañero presidente Edgar Mel, nos trajo una afectación de un 66%, es decir, 3 cabezas de ganado que se exportaban en el 19, a finales del año pasado solo se exportaba una. En 5 meses, ¿qué medidas ha podido implementar la Secretaría de manera concreta? Pero poder decir, diputado secretario, perdón, señor secretario, que sean palpables para recuperar el estatus acreditado modificado. Creo que es un tema que nos incumbe a todos y quiero también sumarme al frente que convoca mi amigo Mele en el sentido del agua, el tema del agua de los 8 metros, ¿qué son 5 metros? Son 8 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad de agua que, tremenda para poder darle, surtirle al sistema 026 del distrito de Riego, y obviamente se requiere del conjunto de todos, de la coordinación, incluso del gobierno del estado, para que juntos hagamos ese frente para poder pedirle y exigirle a Nuevo León el agua que legítimamente le corresponde a Tamaulipas. Y una pregunta más, que es, con el bombardeo de nubes, se busca favorecer también a las zonas dedicadas a la agricultura y ganadería de Tamaulipas, es como pregunta, y nos puede mencionar qué zonas. ¿Y qué costo tiene el bombardeo de nubes cuando se lleva la parte que geográficamente, cuánto abarca?
y cuánto es el costo que tiene el gobierno del estado en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora bien, me permitiré hacer el uso de la voz en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. A mí me gustaría, secretario, preguntarle, a raíz de que en esta administración federal eliminaron el fondo de concurrencia, para los que no tengan conocimiento, el fondo de concurrencia era recurso federal que llegaba al gobierno del estado y que se combinaba a hacer una mezcla de recursos con el gobierno del estado, que regularmente era una mezcla del 70% federal y 30% estatal. Y principalmente este fondo de concurrencia era con el que se hacían los programas de tractores, de rastras, de turbinas fumigadoras, de motores para las lanchas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora que hay una buena coordinación, que es a lo que se asumía anteriormente, que no había esa coordinación entre el Estado y la Federación, hoy, ¿cuál es la visión, secretario, o cómo se puede? La verdad es que si no se implementa por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural un programa para poder apoyar al sector social, ahí sí hablo del sector social sobre todo, con un apoyo para adquisición de maquinaria y equipo, difícilmente se van a modernizar. Yo lo estoy viendo ahorita con la Asociación Citrícola de Güemes, que tú conoces muy bien, secretario, donde de veras reconozco el impulso y el trabajo que han hecho de la mano del presidente municipal Lorenzo Morales, para poder estar apoyando ahorita con rastreo primero, luego con ahorita con donación de fertilizante líquido, y no nomás les dan el fertilizante líquido, también les ponen la turbina y el tractor para aplicarlo. Entonces yo creo que sí es importante, y hace aproximadamente un año se acercó a esa Asociación Citrícola y me decía, como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, nosotros le entramos con lana, ellos le entran, no lo quieren regalado. Entonces yo creo que sí es importante, y ahí va mi pregunta. ¿Qué piensa o si traen ya un programa para apoyar a estas gentes y poder, a lo mejor no con todo el recurso que tenía el fondo de concurrencia, pero sí poder implementar un programa que ayude a que no se vuelvan obsoletos los programas que en años anteriores modernizaron de una forma u otra el campo tamaulipeco con equipo, y que ahora, pues a falta de un recurso o a falta de un programa, se puedan ir quedando obsoletos o inservibles la maquinaria y equipo que el sector productivo del sector social, ojo, tenían para este espanto, presidente, el secretario. A continuación, se le cede el uso de la palabra a la diputada Marina Ramírez del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, como ya lo mencioné anteriormente, Tamaulipas es un estado eminentemente con vocación ganadera y agrícola, donde miles de hectáreas son dedicadas a esta noble actividad. Estamos ante un escenario que es una lamentable realidad. Me refiero al calentamiento global, que sin duda afecta la actividad agropecuaria de Tamaulipas. Durante los últimos años, la falta de lluvias ha ocasionado sequías en la mayor parte del estado. Esto ha provocado que la labor de los ganaderos y agricultores sea más ardua para mantener la producción tanto de ganado como de granos a nivel competitivos. Es aquí donde se solicita el apoyo de los tres órdenes de gobierno para dar una solución favorable, ya que juegan un papel fundamental para implementar acciones en conjunto gobierno y productores, como lo mencionaba mi compañero diputado. Señor secretario, le pedimos que para seguir manteniendo los inventarios ganaderos y producción de granos en franco crecimiento y con el fin de generar divisas, empleo y llevar el sustento de las familias tamaulipecas dedicadas a esta actividad del campo, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué acciones implementará la Secretaría de Desarrollo Rural para apoyar a todas y todos estos productores, tanto ganaderos como agrícolas, con la relación a estos efectos de la sequía? Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Marina. Finalmente, en esta primera ronda de preguntas, se le cede el uso de la palabra
al compañero diputado Isidro Vargas Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Gracias, diputado presidente. Solamente comentarle, señor secretario, que nos da mucho gusto que en esta comparecencia nos haga la exposición clara de cómo estaba la secretaría y qué están haciendo. Pero nos gustaría saber cuál es el estatus que encontró particularmente en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y si la cantidad de recursos que la secretaría venía aplicando hasta el 2022 va a ser la misma o el mismo presupuesto que van a aplicar para el 2023. Y aquí sería bueno saber si esos recursos, en qué porcentaje cubre el padrón de beneficiarios actualmente que cuenta la Secretaría. También, qué tipo de apoyos tendrá, como bien lo comentaba el diputado Edgardo Melem, la zona fronteriza Tamaulipeca, porque en la zona norte vemos una agricultura por contrato o por comercialización de sorgo. El área de Vallehermoso, Río Bravo, Matamoros, Reynosa, son altos productores de grano. ¿Qué tipo de apoyos prevé el gobierno estatal para este tipo de agricultura en la zona norte de Tamaulipas? Porque es importante, aun cuando el gobierno de México otorga incentivos fiscales, por ejemplo, 5 pesos en la adquisición de diésel, u otros apoyos, facilidades administrativas de comprobación en el pago de las rayas, o algunos otros créditos o incentivos fiscales que da, sería bueno que este tipo de apoyos se dieran en especie, como se está comentando el diputado Edgardo Melen, y que el gobierno estatal implementara este tipo de programas. Y la última es, las sequías han sido recurrentes en el noreste del país, incluyendo más a Tamaulipas. ¿Qué medidas se han llevado a cabo o se tienen planteadas para coadyuvar a mitigar los estragos derivados de esta problemática que afecta al sector agropecuario en Tamaulipas? Es cuanto. Muchas gracias, compañero diputado Isidro, integrante de esta comisión y presidente de la mesa directiva de la Cámara. Procedemos a escuchar las respuestas del señor secretario, por lo que hago de su conocimiento que dispone hasta 15 minutos, señor secretario, para dar contestación a los cuestionamientos antes formulados en la primera ronda. Muchas gracias. Bueno, así rápidamente, por lo que usted menciona, les agradezco que como grupos parlamentarios de diferentes partidos políticos nos estén apoyando directamente a esta gestión estatal, que como bien lo comenta el diputado Gustavo Cárdenas, apenas empieza. Pero bueno, tenemos una cierta responsabilidad y la tenemos que dar como tal. Entonces agradecemos a todos los diferentes grupos políticos que nos apoyen, porque sí vamos a necesitar el apoyo de una manera y no todos juntos. El doctor Américo Villarán, gobernador cuestión del Estado de Tamaulipas, siempre ha dicho en ese sentido, hay que ser cooperativos, colaborativos para sacar esto adelante. No nos podemos ir de un solo lado. Y lo vimos en la administración pasada, no por ser reiterativos, pero bueno, no eran del mismo equipo y se perdieron muchas situaciones. Y en ese sentido, se tenía que perder porque se perdió el Estado sanitario, bien lo comentaba, el Estado sanitario ganadero, a consecuencia de la pérdida del Estado sanitario, pues se perdió muchísimas cosas. ¿En qué sentido? Bueno, principalmente la exportación de ganado, lo comentaba el diputado presidente, el diputado Garmelen, que prácticamente se dejó de exportar alrededor del 66%. Entonces, esa pérdida del estatus es lo que nos vino a pagar. Lo que nosotros no comprendemos, yo soy médico veterinario de profesión, que se les dijo en el 2017, principio del 2018, que había un protocolo a seguir. Entonces lo que no comprendemos, si era muy necesario, eran muy ganaderos todos, bueno, ¿por qué no se actuó en consecuencia? Eran 4 puntos muy fáciles, a mi manera de ver. Ahorita los 4 puntos prácticamente ya los tenemos nosotros. Nos acaba de evaluar la semana pasada con una pre-certificación el Estado, como amigos, a ver cómo andamos,
y nos vienen a evaluar el mes de junio, el 19 de junio, ya viene la USDA. Primero se evalúa Senacica, que es el órgano rector de la sanidad en el país, y en base a lo que salgamos en una precertificación, nos viene la USDA y ya nos juzgará prudente si mantenemos el estado sanitario. A consecuencia de eso, al perder el estado sanitario, lógicamente se perdió muchas situaciones. ¿Qué tienen que hacer los ganaderos? Pues hacer más pruebas para saber que su ganado está libre o está limpio de tuberculosis, que es la enfermedad principal que podemos exportar ganado. Los vecinos no quieren saber, o sea, hay tuberculosis y no pasa nada. El detalle es que dejaron también al garete la trazabilidad del ganado. Entonces, a no saber de dónde viene ese ganado, pues lógicamente no hay confianza. Y prácticamente el año 2020, sin venir por la inseguridad que se vivía, pues mandaron a través de Senacica que se perdía el estado sanitario. Para ocupar el estado sanitario hay que hacer muchas acciones, y las acciones que pues requieren cuestión económica, que bien lo dice el diputado Garmel, en el sentido que los ganaderos son participativos, quieren participar. Ya hemos hablado con los presidentes de la Unión Ganadera Regional Tamaulipas, ahorita lo preside Pepe Guerrero, el anterior también el arquitecto Gutiérrez, perfectamente sabían del tema. En ese sentido, están ellos en el punto de vista colaborativo para poder sacar adelante el país. Entonces, pero también hay un porcentaje del gremio social que necesita el apoyo, y ahí es donde estamos trabajando. Según los cálculos de nosotros, necesitamos más de 2 años para poder hacer el barrido de tuberculosis. Y en ese sentido, bueno, pues requerimos algo así alrededor de 60 millones de pesos en un primer inicio, y es donde estamos buscándolo. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, por ahí lo mencionaba yo también, el sentido de directamente con el secretario a nivel nacional, doctor Villalobos, y a través de Senacica Nacional. Eso lo planteamos desde el primer mes que llegamos. Vimos, porque ya traemos un estudio previo, vimos y fuimos directamente a Senacica Nacional. Estaba otro doctor encargado antes de la cuestión de Senacica. Ahorita ya traemos otro encargado, jefe de Senacica, jefe de la sanidad del estado. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Ya traemos algunos municipios que apoyan directamente el sector productivo y el sector de gobierno estatal. Ahí vamos trabajando. Se junta mucho con lo comentaba también la Ley General Ganadera. Es parte del proceso para recuperar el estatus. Necesitamos tener una adecuada administración, que todos vayamos al mismo lado. Eso lo ven mucho los que nos vienen a evaluar. Entonces, con la Ley General Ganadera vamos a poner como literalmente se dice, nos vamos a poner dientes, que podemos ahora sí poder no solo multar, sino también pedir cárcel para esos compañeros que hacen las cosas mal, sobre todo con diferentes procedimientos que utilizan, principalmente los aretes, que ha sido una problemática muy fuerte a nivel nacional. Y también estamos trabajando, la Ley General Ganadera nos va a permitir poder poner en el sentido los dientes necesarios para poder actuar en consecuencia, y esa gente que está haciendo algo anormal o que puede poner en problemática real, porque el estado sanitario, si no lo subimos, no podemos bajar. Ahorita estamos trabajando por mantenerlo, y después de mantenerlo, lógicamente, poderlo subir. Ya subiendo el estatus, pues lógicamente viene el beneficio directo en el precio, principalmente, y lógicamente el precio del ganado iba a pegar a todos, desde arriba hasta abajo, pero también va a impactar en el sentido de principalmente con los norteamericanos, y buscar otro tipo de exportación, que también estamos trabajando en ese sentido. Entonces, aquí hubo bastantes preguntas, por él comentaba también el sentido de que, bueno, nosotros, sí, pues hay un montón. El bombardeo, bueno, como lo menciona el diputado Gustavo Cárdenas, en el sentido de que desde que llegamos, bueno, veíamos la problemática muy fuerte, en ese sentido trabajamos, y pues bueno, hubo la oportunidad de las gestiones del gobernador directamente con el SAD Nacional y a través de CONASA, Comisión Nacional de Zonas Áridas, y poder hacer el vínculo para poder aterrizar un recurso. El recurso que ellos disponen es alrededor de 9 millones de pesos. La pregunta que comentaba,
son, equivale a seis vuelos del avión. El día de ayer, si ustedes por ahí tuvieron la oportunidad de ver las redes sociales, bueno, el avión se elevó a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana, hora del centro de Tamaulipas, ya estaba arrojando el químico, que es yodo de plata, y hace una reacción química muy interesante en el sentido que conjunta las moléculas del agua y hace una especie de reacción química y hace que se forme hielo y lógicamente se precipita esa agua. Entonces, ahorita todavía son notas preliminares, pero andan entre 2, 4 y 6 pulgadas de lluvia. ¿En el norte? En el norte. ¿Aquí no? No, aquí no. No se hace. Ellos traen un polígono de 2 millones de hectáreas. Llegamos hasta la región de San Fernando, del norte. No llegamos hasta Nuevo Laredo. No llegamos allá. Pero todo lo que es del centro de Nuevo Laredo hacia el norte, hacia Matamoros y hasta San Fernando, cayeron bastantes pulgadas y hay muchos testimonios que hay los propios agricultores en el sentido de que, bueno, fuera algo anormal. Entonces estamos trabajando en eso, ya ahorita ya traemos también los agricultores del sur y del centro, y de González y de Aldama, pero están pidiendo, es un protocolo que ellos siguen y faltan todavía 5 vuelos más, es como lo siguen ellos. Pero como no son todavía, son preliminares todavía, creo yo que mañana ya tendríamos directamente cuánta agua cayó y en base a eso poder cambiar los protocolos, espero yo, porque es un tema nacional, y poder cambiar el polígono que es como el que ellos trabajan. Si lo podemos mover, lógicamente buscaríamos moverlo para los otro lado. Los agricultores comentan, bueno, que con esta agua pues más o menos están considerando que 15 días van a estar tranquilos en ese sentido. Veremos si en 15 días más las condiciones ambientales permiten hacer algunos otros vuelos y buscar el apoyo en otras regiones del estado. Comentaba por ahí que el estatus del Comité de Sanidad Vegetal, bueno, es otro también que pues no entendemos si la preocupación de los gobiernos es el alimento, y siempre todo el mundo lo decimos, bueno, la sanidad es parte primordial para que se pueda desarrollar vegetales y animales, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos vimos que la sanidad o el Comité de Sanidad Vegetal en Tamaulipas pues no la tenía el gobierno, la tenían en un distrito de Río Bravo manejándola una asociación civil, y pues los recursos que se destinaban hasta el año pasado eran alrededor de 85 millones de pesos. Pero por no cumplir las metas, precisamente ese recurso federal baja. Pues lógicamente hay que trabajar doble también. El recurso son de 84, 85 millones para las tres sanidades, o sea, la sanidad de pesca y acuicultura, la sanidad pecuaria y la sanidad vegetal. No es propiamente la pura sanidad vegetal, pero nos permite a nosotros poder cumplir en tiempo y forma todos los programas que se tienen de sanidad, tanto en lo vegetal como en lo animal. Nos bajan las metas, lógicamente baja la participación, entonces tenemos que trabajar doble. ¿Qué hicimos nosotros? Solicitamos desde el mes de octubre directamente a Senasica Nacional que debíamos ser instancia ejecutora. En realidad es un tema difícil porque pues, son dineros, pero digamos, lo tenemos que agarrar como gobierno, no podemos dejar el garete y que siga la sanidad como se había mantenido, con la pérdida del estado sanitario pecuario y la problemática muy real en muchas áreas vegetales, desde los cítricos, que no está considerado a nivel nacional, porque no sé por qué no le han puesto atención, porque el dragón amarillo no lo consideran una problemática real a nivel nacional. Pero nosotros, pues son más de 45 mil hectáreas sembradas en la parte centro del estado de Tamaulipas, ¿verdad? Pues sí lo vemos como una problemática real, son más de 5.200 familias que viven de eso, ¿verdad? Entonces, vimos y avanzamos en ese sentido. Hay el cancro de los cítricos también en la parte norte. Entonces, son muchas situaciones que se nos decía ilógico. Entonces, tomamos la batuta, fuimos varias veces a México, vimos varias veces al secretario, y pues bueno, ya a partir de enero nos dieron ya que nosotros somos instancia ejecutora y estamos trabajando en consecuencia para poder llevar a todos los beneficios de la cuestión vegetal. Ahí vamos trabajando también. Es difícil, trae mucha problemática con el SAT, con el Seguro Social, con Infonavit. Yo creo que trae 3 millones y medio de deuda. 5 millones de pesos de deuda.
pues son, no entendemos, pero bueno, ahí vamos trabajando, ya estamos, ya hemos hablado pues con todos, con el delegado del Seguro Social, con en el SAT, con Infonavit, y vamos avanzando en el sentido de poder recuperar tanto el estado sanitario y dar las condiciones en punto de vista de vegetativas a los agricultores, a los citricultores, a los horticultores, para que puedan realizar su siembra de diferentes cultivos. Bueno, por bien lo he mencionado también, las sequías recurrentes, pues sí, las sequías son recurrentes, yo creo que más o menos cada 5 años tenían sequías muy fuertes. Ahorita estamos viendo que es una problemática nacional. La semana pasada tuvimos una reunión con los secretarios de Desarrollo Rural del país y prácticamente 20 estados de la República traen esa problemática. La ventaja, se puede decir ventaja en el caso de nosotros, es que el doctor Américo logró puso el avión, que hay algunos estados que no tienen avión, una cosa aparentemente tan sencilla, y tienen ellos que buscar a través de los medios directamente de Sedena, que les puedan conseguir un avión junto con los capitanes. Y nosotros no tuvimos esa problemática, se hizo la solución en ese sentido, y pues bueno, vamos a mitigar algo, no debo decir que es algo total, pero esa mitigación pues nos permite que los pastizales en la cuestión ganadera empiezan a recobrar. Con las 4 pulgadas que cayeron en muchos ranchos de la parte norte del estado, pues estamos hablando de una recuperación del zacate de más o menos 35 días. Entonces, en 35 días, si el medio ambiente nos permite, pues lógicamente tenemos una recuperación en la parte norte del estado del zacate para los ganaderos, ¿no? Entonces, estamos conllevando y estamos también iniciando procedimientos para lógicamente tratar de impactar con apoyo tradicional que se ha venido dando siempre a través de apoyo de la melaza y de pactas. Es lo que también estamos trabajando, ¿no? Bueno, en el sentido de lo que decían los apoyos de concurrencia, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros también? Bueno, tenemos diferentes tipos de apoyos. Los apoyos que principalmente hay uno de la agenda, directamente de la 1 Agenda 2030, que son relacionados con las aves de traspatio y los huertos familiares. Ese es, hay que cubrir una sociedad que tenemos que hacerlo casi por ley. También estamos cubriendo lo relacionado con la ganadería. Siempre ha habido la cuestión de mejoramiento genético, ya a través de la propia Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, con las instancias de la propia universidad, el propio gobierno federal y el gobierno estatal, empezaremos en unos meses más, tal vez el mes que entra, el mes de mayo, junio, con un programa de mejoramiento genético en sentido de inseminación artificial, para aquellas gentes que, bueno, que carecen o tienen problemática real por adquirir un semental. Entonces, estaremos trabajando en ese sentido. Mencionando también lo del apoyo de financiamiento, estamos también en programas de inclusión financiera, directamente con FIA, gobierno federal, y poder accesar a ese tipo de apoyos, donde FIA, por cada peso que le pone, se representan 17 veces más. Y de acuerdo a la financiera nacional, que pues saben, ustedes saben por ahí que quebró, lógicamente por falta de reintegro de los apoyos que dieron, y en ese sentido, bueno, se va a trabajar con FIRA, y por cada peso que pongamos pone 17. De acuerdo a las instancias federales de la financiera nacional, son alrededor de 510 millones para poder cubrir la gente que venía trabajando en forma regular con el apoyo de la financiera. Ahí también estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, secretario. Una vez concluida la primera fase de preguntas y respuestas, esta presidencia consulta si algún diputado o diputado que intervino en esta primera ronda desea hacer el uso de la voz, recordándole que tienen hasta 2 minutos para realizar consideraciones sobre los comentarios o planteamientos recibidos. ¿Algún diputado desea registrarse aquí? Ahora bien, pasaremos a desahogar la segunda fase de preguntas, recordándoles que tienen hasta 3 minutos para formular sus cuestionamientos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lidia Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes. Yo, más que nada, primeramente me gustaría saber, médico,
Damaso Leonardo Naya Alvarado. Yo represento la zona cañera de González y Mante. ¿Qué acciones en concreto se están tomando para fortalecer en estos 6 meses que ya pasaron el cultivo de caña y azúcar? Y la segunda sería, ¿cuántos apoyos y de qué tipo se han destinado para estos municipios de Mante y González? Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, diputada. Finalmente se le concede el uso de la palabra a la compañera diputada, secretaria de esta comisión, Consuelo Nayeli Lara Monroy, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, compañera. Gracias, presidente. Médico Damaso Leonardo Naya, bienvenido. Yo por ahí ya le hicieron los compañeros unas preguntas similares, pero quisiera ahondar un poquito más sobre el tema de qué programas se han estado implementando hasta el momento para apoyar el sector agrícola de nuestro estado. Y como usted lo comentó, que por ahí en el sexenio anterior prácticamente no se había hecho nada en el área de extensionismo pecuario, ya que por ahí el departamento estaba acéfalo. ¿Qué ha realizado o qué va a realizar al respecto su secretaría en ese departamento? ¿Y qué acciones o programas están implementando para el apoyo a las cooperativas pesqueras y a los pescadores que no se encuentran dentro de alguna cooperativa? Y ojalá, médico, que también la zona sur pueda ser, la zona sur de nuestro estado pueda ser beneficiada con estos bombardeos, porque también hace falta por ahí que haya agua, que haya lluvias. Es cuanto a mi participación. Gracias. Muchas gracias, compañera. Toda vez que ha concluido la segunda ronda de preguntas, se le cede el uso de la palabra al médico Damaso Leonardo Anaya Alvarado para que dé respuesta a los cuestionamientos, recordándole que dispone de hasta 15 minutos. Adelante, secretario. Sí, gracias, presidente. Bueno, les agradezco con la primera, con la diputada Lidia, pues ahí en González y Mante. Fíjese que hemos venido trabajando, por ahí tuvo un problema el ingenio de Jicotenca, se cerró por ahí, sí. Y el grupo Pantaleón pues adquirió el ingenio de Mante y está comprando la producción de la caña de azúcar. Estamos trabajando, le puedo decir que el día de mañana salimos a México. Tanto así vamos. Mañana nos entrevistamos con el director de Agricultura, el ingeniero Arguello, de SADE Nacional, precisamente para ver ese tipo de temas. Lo que nos corresponde a nosotros en el gobierno estatal, pues estamos trabajando, estamos en pláticas con el grupo Pantaleón, directamente con él, ya hemos tenido virtuales, presenciales, y vamos avanzando. Yo creo que si ese tipo de empresarios, porque son empresas muy fuertes que quieren invertir mucho dinero y generan mucho empleo en esa parte, nosotros como gobierno tenemos que dar las condiciones precisamente para que los productores no nos abandonen el estado. Y yo voy a decir una cosa, el gobernador está muy puntual y picándonos, por eso pues mañana salimos, o sea, vamos y venimos, y muchas acciones estamos haciendo en esa semana. Entonces, con respecto a Mante, sí estamos muy aplicados en ese tema. También en la cuestión de aquí pasa lo que genera, ¿verdad? El cierre del ingenio Jico, se afectaron directamente a 2.693 productores dedicados al cultivo de la caña de azúcar en municipios de Yera, Ocampo y Méndez, el Mante Jico, o el Falía y el Tío Morelos. Se perdieron alrededor de 1.200 empleos directos. Nosotros ahorita vamos precisamente a SADER y a Conedezúcar, que es el organismo rector a nivel nacional, que es el que nos dice si se puede extender la cantidad de hectáreas de caña de azúcar, porque ahí juega un papel muy interesante. De hecho, el azúcar, la caña de azúcar es el único que tiene una ley nacional del azúcar, precisamente porque los precios suben y bajan, nos fluctúan a nivel mundial y no podemos sembrar más de lo que producimos. Entonces, si producimos mucho, el precio baja, y son órdenes nacionales, internacionales,
inclusive se van a tercer piso el precio y se pierde directamente al productor. Entonces, tenemos que ver eso también. Estamos ya en plática, esperemos poder lograr que el ingenio de Jico también tenga, que se vuelva a echar a andar a apoyar. En eso también estamos trabajando arduamente. Bueno, ya González, pues lógicamente va a entrar. Ellos necesitan pues bastantes hectáreas, ¿no? Hablan de más de 15.000 hectáreas de siembra de la caña de azúcar. Y es un tema importante porque también nos cae en nuestra Secretaría en el sentido de poder organizar a los productores. Muchas de las cosas que hemos vivido en estos 6 meses que tenemos al frente es de organización. Y esa es la tarea que nos hemos visto nosotros. Por ahí la diputada Mayeli también, a lo mejor le contesto parte de su pregunta. En el sentido de que lo primero que hicimos, pues es algo ilógico, que llegamos y el 50% no estaba la gente trabajando, no existía la gente. Pues está lleno, yo creo que a lo mucho nos faltará una o yo creo que ninguna, ni jefatura ni dirección, menos secretarías. Y la gente que se metió es gente probada, gente joven con experiencia, muchos de ellos con posgrado, mujeres y hombres, muy preparados, la mera verdad. Que pues bueno, es el reto que tenemos enfrente. Y pues lógicamente nos dimos a la tarea de rápidamente cubrir los espacios para poder trabajar. No había otra manera de hacerlo. En la cuestión de comentar por ahí, la cuestión de pesquera no lo manejamos nosotros. En caso de gobierno del Estado, nada más es desarrollo rural enfocado lo que es agricultura y ganadería. El tema de pesca lo maneja otro compañero secretario. No podría contestarle esa pregunta, ¿verdad? En relación con los bombardeos del sur, yo creo que mañana ya estamos tratando de cambiar el polígono que ellos mencionan. Lo que ellos, pues son términos de ellos, que son 6 vuelos del avión en la parte del polígono norte, que así se marcó. Esperemos que lo pudiéramos cambiar y ese polígono, porque bueno, creo que cayó bastante agua. Hubo regiones que no cayó, casi muy cercanas al polígono. Habría que ver cuántas hectáreas fueran para poderlo cambiar el polígono. Y si nos permiten la empresa que trae eso, pues poderlo cambiar el polígono en la parte sur. Pero sí está programado porque ya nos ha llegado también la parte de los compañeros agropecuarios de aquellos lugares de pues, que necesita el agua, principalmente González, Aldama, Soto de la Marina. ¿Victoria Jueves? No, pues Victoria también. Quisimos hacer el intento ayer, pero bueno, no, ya no. Pero vamos a tratar de hacer el intento por cambiar los polígonos. No sé si quedan contestadas ahí las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Se consulta si algún diputada o diputado que haya o no haya intervenido. A mí me gusta ser demócrata y abrirle aquí, yo creo que en este congreso, el que quiera hacer uso de la palabra con respeto se le va a entregar, se le va a conceder siempre. No podemos limitar aquí en una comisión y en el pleno el uso de la voz a ningún compañero diputado. Entonces tiene el uso de la palabra el diputado Javier Villarreal Terán. Hasta luego, diputado. Muchas gracias, parte mía. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidente. Tengo 2 apreciaciones, secretario. Hablando también de la región del sur del estado, nos vemos en una situación en la que la llamamos la zona temporalera. Se ha venido deprimiendo la siembra de granos de una manera bastante fuerte. Cuando en los 70 era un orgullo, hoy pues vemos que la producción se ha ido a la baja y hoy sirve solamente para presiones políticas en muchos de estos casos y sobrevivencia para muchos de nuestros habitantes de aquella zona. La pregunta va, ¿por qué estas miles de hectáreas hay que reorientarlas a otros cultivos? Como una alternancia puede ser la cuestión forestal y hacerla, mixtearla o en
para que sobreviva la gente mientras en estas temporadas. Ahí tienen una de las mejores técnicas que conozco en esa área, y creo que tienen muy bien visto esta parte, pero la cuestión de la educación hacia nuestra gente, y que puedan comprender que esas tierras ya están muy cansadas y no sirven ya para, no son útiles para la cuestión de producción de grano. Nuestra zona hay que aceptarlo, es para la caña, para el arroz, y una parte privilegiada para la horticultura, donde somos con mucho orgullo productores de alta densidad en cebolla, chile y tomate en algunas ocasiones, y generamos muchos empleos, ¿verdad? Pero esto sí nos lleva a cambiar y darle un rumbo diferente e intentar de nuevo el agave, pero de manera alternada, como no que se, desgraciadamente ocurrió una falla que se sembraron al mismo tiempo 10.000 hectáreas y fue un craso error, porque creemos que si insistimos en esos cultivos de manera alternada sería de alto beneficio para los amigos de los que nos dedicamos a los cultivos en la zona. Entonces, la pregunta es que lo tienen contemplado, y a la vez también en la zona de San Fernando y Abasolo, ¿qué se está haciendo para la alta densidad de salitre que está afectando pues también la producción de granos en aquella zona que también es de alta densidad de pobladores campesinos, y que pues también se ha ido a la baja, y casualmente estas dos zonas son las que ha bajado la población en el campo y en las ciudades, en los municipios, con mayor celeridad en Tamaulipas? Muchas gracias. ¿Algún otro diputado? Continuando con la comparecencia y agotadas las intervenciones, se le concede el uso de la palabra al secretario Dámaso Leonardo Anaya Alvarado para que, si así lo desee, responda aquí al compañero diputado y a la vez realice una reflexión global con relación a su comparecencia, disponiendo de hasta 5 minutos para tal efecto. Señor secretario, yo le daría, si gusta, 8 minutos por la cuestión de el comentario aquí del compañero diputado Javier Villarreal. Entonces, adelante, diputado, tómese su tiempo. Aquí estamos para escuchar a todo mundo. Y no nos va. Gracias, presidente. Sí, con todo gusto, diputado Javier Villarreal. Sí, efectivamente, es un tema que estamos trabajando muy de la mano. Ya se han acercado empresarios de agave, principalmente para la elaboración de tequila, ¿verdad? Hay empresas de otros estados que quieren sembrar y poner parte de la planta. Y hay otros, como el agave, por ejemplo, de Nequén, otro tipo de agave. Justamente el lunes estoy en Yucatán con el secretario de Desarrollo Rural viendo precisamente la planta en Nequén. Entonces, en ese sentido vamos trabajando. Digo, son muchas cuestiones, es poco el tiempo que tenemos, pero sí traemos muy claro. Y también doy que instrucción del gobernador. El Nequén, que todos sabemos que, bueno, los que tenemos una cierta edad, que aquí en la zona centro de Victoria, pues era nequenero. En la parte de González, hay que... ¿El gobernador de Bernal? Sí, no, ya traemos el tema ahí por todos lados, aquí con diferente gente de las, lógicamente de las filadoras que se tiene en la zona centro. Ahora hay demanda. Exactamente, ahorita con el tema de la cuestión... Por aquí preguntaban hace rato de la cuestión medioambiental. El petróleo, lógicamente, lo han ido desbancando en el sentido de todos los plásticos, y vuelven otra vez a las fibras naturales. Principalmente en Europa quieren mucha fibra natural, y tenemos que buscar la siembra. Y no se completa, o sea, en realidad es un, ahorita aparentemente es un excelente negocio. A eso vamos, y es del interior de gobierno estado en ese sentido. Y pues vamos ya, yo creo que el martes estoy, 8:30 a.m, estoy ahí con el director de Desarrollo Rural, justamente allá. Ellos tienen avances, han clonado mucho la planta y son de 3 años y medio, ya no son de 5, 6, 7. Y la hoja más ancha, más larga, con más peso.
puedo hacer una pregunta rápida? ¿La fibra de tequila puede funcionar también? No creo. Y también lo que comentaba así rápidamente por lo de San Fernando, sí tenemos conocimiento, ya nos han externado ahí los productores, que está haciendo muy salitre la tierra, y ellos están haciendo, ellos por eso no debemos ser de nosotros, pero ellos están haciendo unas zanjas con unos PVC donde se está filtrando la sal para poderlo otra vez utilizar. Pero bueno, pues hay que entrar también nosotros, pero sí estamos bien plática también con ellos. Vamos a continuar, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Señores diputadas, señores diputados, nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, conocedor de la difícil situación que vive el campo tamaulipeco, nos instruyó desde el inicio de su mandato a fortalecer cada una de las acciones que realizan los productores y darle certidumbre a hombres y mujeres del campo por igual. Y nos hemos aplicado y estamos cumpliendo también con el mandato de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, conjuntando esfuerzos de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, buscando ante todo la autosuficiencia alimentaria para asegurar que nuestros hijos, familiares y amigos tengan los alimentos sanos, frescos y nutritivos para un mejor crecimiento, desarrollo y bienestar social. Por otro lado, diputados del Honorable Congreso del Estado, saben que Tamaulipas cuenta con una gran extensión de tierra dedicada a esta noble labor, que es el sector agropecuario, donde hombres y mujeres del campo se levantan día a día a trabajar sus tierras, haciéndolas productivas en la agricultura, ganadería y en el área forestal. También no debemos de olvidar a nuestros jóvenes que están esperando alguna oportunidad de empleo en las tierras que lo dieron a hacer. Sin embargo, para que les sea atractivo, debemos incrementar el uso de las tecnologías para producir más. De esta manera, las nuevas generaciones podrán quedarse a trabajar sus tierras con una buena preparación y capacitación de estas nuevas tecnologías con el fin de poder producir más y mejor calidad. Ustedes conocen que Tamaulipas a nivel nacional aporta una gran cantidad de productos en el campo, en el área agrícola, ganadería y forestal, ocupando los primeros lugares en muchos cultivos y en muchas actividades ganaderas, donde exportamos a muchos de ellos. Sin embargo, aunque se comercializan todos los productos a los mercados de consumo nacional e internacional, debemos de considerar un aspecto importante, la aplicación del valor agregado, tema en el que estamos trabajando en la Secretaría de Desarrollo Rural sobre la transformación del campo tamaulipeco, en el cual hemos diseñado proyectos y programas que ayuden a transformar los productos del sector primario y llevarlo a un plano de darle valor agregado, en donde además de abrir nuevos mercados, los productos tendrán mejor precio en beneficio de los campesinos y gente del campo. De acuerdo a la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, que me honro en ser parte de ella, podemos ver que en el inicio de este gobierno se tuvieron y se tienen muchos problemas que resolver en la administración, en la distribución del personal, en acondicionar los equipos de oficinas, el parque vehicular, en las instalaciones de las oficinas del Bicentenario y el kilómetro 5. Además, debemos de resolver fallas en el cumplimiento de los convenios, contrato, los puntos de verificación en los procesos de supervisión, evaluación y ejecución de las campañas zoosanitarias y fitosanitarias a lo largo y ancho del Estado. Sin olvidar la atención técnica en los procesos productivos para aplicar avances tecnológicos que ayuden a desarrollar productos de calidad para el mercado que así lo demanda. Es por eso que nos hemos dado la tarea de acercarnos a las instituciones federales, estatales y municipales, así como las instituciones educativas, de investigación y de servicio, así como los grupos de productores del sector agropecuario y forestal, con el fin de mejorar y atender como se merecen los conciudadanos. Sin olvidar del sector más vulnerable, que los hombres y mujeres jóvenes sepan que no están solos, que tiene este gobierno que encabeza nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, un amigo, un aliado que siempre está atento a sus necesidades. Queremos un campo próspero, con futuro, un estado con progreso sostenible y que asegure el alimento a las nuevas generaciones. Que el medio rural sea otro con sentido humanista, pero que sea realista a los nuevos cambios que se avecinan. Por lo que el nuevo planteamiento que estamos proponiendo en la Secretaría de Desarrollo Rural, el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, dará más certidumbre al campo tamaulipeco, buscando más oportunidades a las jóvenes y mujeres en este sector, de tal manera que ayudaremos a que disminuya la inmigración de personas hacia los Estados Unidos.
diputadas y diputados de este Congreso de Tamaulipas, queremos trabajar en ese mismo sentido para el campo y para Tamaulipas, donde nuestro fin es mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en el sector rural, que nuestros niveles de producción sean suficientes para seguir manteniéndolos en los primeros lugares, como en otros casos seguir en la escala ascendente de productividad sin afectar el medio ambiente que nos rodea. Les agradecemos nuestra Secretaría de Desarrollo Rural, lógicamente de los secretarios, todo el personal, muy agradecidos por su tiempo, diputados, y estamos a la orden. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, secretario. A nombre de la legislatura 65, agradecemos su presencia ante este poder legislativo y le dejamos de manifiesto que en este poder legislativo tendrá usted amigos y aliados que trabajen en beneficio del sector rural del estado. Aquí quiero aprovechar para refrendar el compromiso que hemos platicado, secretario, de poder organizar junto con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural la primera sesión del Parlamento abierto para poder ya cristalizar y afinar la ley de ganadería que se presentó el día de ayer, pero poder hacerla en equipo, dependencias del gobierno federal, estatal, SENACICA, productores y el sector social, público y privado, y poder afinar esto, si pudiéramos hacer el compromiso en la segunda quincena del mes de abril, poder afinarla. Tenemos prácticamente un mes para poder organizar este primer ejercicio sería de esta legislatura y de este gobierno. Y pues que yo tenga conocimiento, en el sexenio anterior no se había hecho una sesión de parlamento abierto para poder escuchar a la ciudadanía que se involucra en el tema de la ganadería y poder hacer un legado tanto de esta legislatura como del gobierno de Tamaulipas y dejar una ley ganadera que les dé las herramientas a ustedes para poder lograr la acreditación que se requiere en el tema de ganadería, fortaleciendo a los inspectores, fortaleciendo los cercos sanitarios y poder lograr el estatus sanitario que nos permita volver a ser de los estados más competitivos en el tema de la ganadería. No tenga duda que las diputadas y diputados impulsaremos acciones que beneficien al sector rural y que les permita tengan un mayor desarrollo y generar un crecimiento económico para Tamaulipas. Diputadas y diputados, agotados el objeto de la presente comparecencia, me permito dar por concluida la misma, siendo las 17 horas con 51 minutos del día 29 de marzo del 2023. Enhorabuena, felicidades, señor secretario.